aquí. Doncs venim... jo no he esmorzat, també t'ho avanço. Jo ja he esmorzat. Jo vinc en dejú per aprofitar aquesta estoneta. I d'aquí res, us expliquem quin tipus de formatge tastem, per què, i quin és... A tu quin formatge t'agrada més, Helena? Pues mira, jo... Per curiositat, a mi m'agraden molt, tots. O sigui, jo cometo un error. A veure, que em guio molt pel nas. Sí, llavors, si olora molt, em fa una mica de por, però després el provo i dic, oi, doncs m'agrada molt. Llavors, clar, no soc bona... M'agraden molt, molt els formatges. I les fondues, ja, ni te digo. Amb pa, sense pa, a palo seco... Amb tot. Jo em completo. No sé què pensarà d'això en Quique, de què tal? Molt bon dia, buenos días. Què tal? Bon dia, com aneu? Què tal? Tenemos hambre, ya lo estamos avanzando. Perfecto. Pero porque te vemos como muy concentrado, como casi cortando, sirviendo quesito aquí en el plató. Sí, aquí os traigo unas cosas para que probéis. Qué rico. Claro. Si voleu parlar català, parleu català. Anem al català. Com vulgueu, com vulgueu. Jo parlo malament, però... No passa res. Perquè tu ets d'Astúries, oi? Jo soc d'Astúria, però porto molts anys aquí, o sigui que deberia parlar millor, però bueno. Jo t'anava a preguntar, què és... O sigui, es menja la... La corteza. Com es diu? La corteza. La pregunta del millón seria, no? En català. Estem canviant tant que ja no sé com... Sí, perdó. Bueno, la corteza. La costra, no sé com es diria. Es menja o no es menja? Bueno, en unos formatges sí, en otros no, jo diria. Lo primer, que siguin cortezas naturals, no? Que no siguin cortezas en plàstics o en... A vegades estan parafinades, que es diu les cortezas, això mateix. Entonces, que siguin naturals, com poden ser estos mos. I luego, en les pastas toves sí que és normal que es menja. Hay como una norma que es, si la corteza es embalatge del formatge, no te la menges. Si no es embalatge, claro, los quesos més secos, més secs como estos, sí que es una protecció, esta corteza. Entonces la puedes menjar, pero no te aporta res. Clar, et treu a lo millor el gust. Sí, y te dona gustos més amars y unas texturas més... Que no está pensado en parte, pero todos los pastas toves, como puede ser això, o los blaus, ahí sí que te las tienes que menjar, porque si no... Ay, qué rico. Te pierdes molt, no? Clar. No. Quina meravella. Ara entendrem també els tipus de formatges, quan és millor, inclús, si és millor per un postre, inclús, no? Perquè potser no estem acostumats. Sí, sí, sí. Però quan arriba per primera vegada els formatges de la teva vida, portes a Barcelona des del 2000, més o menys? Sí, porto molts anys, que ja he encantat, eh? Aquí és mi casa, ja soc d'aquí, però porto des del 2000. I el món del formatge m'introduje en el... Bueno, com a bona Astúria, m'agraden molt els formatges. Clar. A Astúries és molt habitual menjar formatges, hi ha molt bestiar i molts formatges, molts tipus, no? I el 2010 jo treballava en altra cosa, més en la indústria, i quería montar algo como meu propi i dije, ostras, que no puc fer algo en los formatges, portar formatges de mi tierra aquí, i vaig començar a treballar en formatges, sobretot en distribució. Luego, ara sí que fa dos anys que estic en una tienda, ja tinc una tienda física, 12 graus, i que treballem con molts més formatges, no solo de mi tierra, por supuesto. Clar. Quin és el teu formatge preferit? Uf. El que dius, que jo, sense aquest formatge... Bueno, yo creo que depèn molt del moment, como tú dices abans, també. En quin moment del dia, en com te... Però, bueno, formatges... Jo és que crec que també depèn d'això. Si estàs... Abans de menjar, doncs m'agraden molt formatges més tous, no? Abans de sopar, i després, quan estàs sopant, ja m'agraden formatges més durs. Bueno, por mi tierra, el gamoneo, por ejemplo, que es un formatge molt tradicional en mi tierra, cuando está en el seu punt, es... Es un placer, molt gran. Cada formatge té el seu moment. Sí, sí, sí. Cada formatge... L'altre dia leia un article, cada queso tiene su gusto y cada gusto su queso, ¿no? Ay, qué bueno. Yo me acuerdo de pequeña que me daban mucho queso con membrillo. Sí, sí, sí. Qué bo. Sí, sí, sí. Boníssim, clar que sí. Boníssim, me encanta. Con frutas, los formatges quedan molt bé. Quin tipus de formatge ens portes? Ens expliquen resumidament, perquè hi ha una infinitud de formatges, gairebé 10, com el que dius. Sí, 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 els he portat com 5 tipus, intentant que siguin molt diferents entre ells, des de pastas toves vol dir que no s'han prensat, i són més humits, més cremosos, gràcies, més frescos, no, por decir, con menos maduració. Luego hay quesos més, que és lo más típico que se hacía antes, o lo más conocido de España, como ser manchegos, zamoranos, o garrochas, que son quesos más secos, como más granulosos, que se han prensado, y luego azules, ¿no? Que es como el final de... El final... La luna, ¿no? Ya, tomarlo. Bueno, un buen azul, para mí, una sobremesa con un buen azul no se acaba mal. Claro, claro. Es como... Además, el queso lo cortas un trocito y quieres otro trocito. Sí, sí, sí. Eso siempre hay queseros que dicen que esos son los quesos buenos, ¿no? Los quesos que...
que no puedes parar de comer. Claro. ¿No? Qué ricos. No sé si lo avanzamos al principio del programa o comentamos al principio del programa que tastarem aquests formatges. Jo no sé si a la següent persona que ens vindrà a visitar d'aquí res, que ens han dit que ja la tenim preparada a la redacció a punt d'entrar, a la Rocío Raval. Què tal? Allà. Molt bon dia, com estem, Rocío? T'agrada el formatge, tu? Oi, Rocío. Què t'està passant? Escolta, escolta, que jo estic aquí veient el formatge i tinc ganes d'entrar ja, eh? Tinc ganes d'entrar ja, eh? Això és, mira, estic aquí així. D'aquí res, poc més de 10 minuts entres aquí a plató. Avui, a on... Espera, que crec que no m'escoltes. Ara que he caigut, preguntava, que avui on ens portes? Avui us porto... A... Bueno, te lo digo ya, porque sí, sí. Es una primera una pregunta. Una pista, no sé, abans una miqueta. Jo ho he dit al principi del programa, eh? També t'ho dic. Bueno, claro. Una pista es que la sección de hoy es puro fuego. Oh. Puro fuego. Puro fuego, nene. Carai. Doncs mira, doncs a tu t'agraden les fundies, ara que parles de, del foc? Ai, a mi m'encanta, m'encanta, m'encanta. Ai, sí. D'aquí una estoneta tastarem una miqueta de formatge, si et sembla. D'aquí res, la gent que està a casa, que s'esperi que la Rocío Raval ens porta de ruta d'aquí uns minutets. Però abans una mica de formatge. Haz hambre, que te vemos ahí con ganas. Ai, sí, 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 yo estoy aquí haciendo hambre, Nacho. Fins ara, Rocío, gràcies. Ara ens veiem. I aquí, mentrestant, nosaltres... L'olor arriba. Ai, sí. Podem començar a tastar aquest formatge? Una barreja d'olor. Sí, sí, anem. Per on començaríem? A veure, per més suau, no? Perquè si no, hay que començar per el més suau. Tu mandes? No, no, no. Tu en què sos mandes? Entre tots, entre tots. Per el més suau, perquè si menges primer el més fort, doncs el que ja li quites molt de gust, no? O sigui, primer per el més suau. És a dir, sempre pel suau. Sempre pel suau. Els suaus, els més suaus suelen ser els menys madurats, normalment, aunque no tiene por qué. Los más cremosos. Los más cremosos, gracias. De res. No, es que me vas ayudando. Está claro, guay, claro. Está guay. Voy a hacer quesera. Tienes cultura quesera, ¿no? Yo comenzaría por este. Este es el rock. A ver, ¿agafeu vosotras o...? Bueno, como veo, ¿eh? Sí, por este, que tiene una corteza como mohecida. Es un pasta tova, es roques blanques... Avui ens posem les botes. La setmana que ve que vingui el del pernil. Jo també, jo també. Fa molt bona olor, perquè aquesta carcassa que dèiem abans, que no sortia el nom, tot l'envoltori, aquest és natural, és artesà. Sí, 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 estos són fongs naturals, entonces te los debes menjar, lo que parlava abans abans. I esto es diu roques blanques, és un formatge de pasta tova i pel florida, de vaca, que lo fa molí d'ayer, que en la Cerdanya, no? És, bueno, és un formatge de llet crua, tots els formatges de llet crua tenen una mica més d'intensitat, però, bueno, és cremós. Bueno, hem començat fort, eh? No hem començat molt... Sí, sí, m'agrada molt. No hem començat molt suau, eh? Xavi Laguerta, aprèn. Que ens porta menjant aquí. El nostre xef, que vindrà d'aquí uns dies. Amb la boca plena no es parla, no? I mai ens porta coses, imagina't. I la corteza dona un sabor més intens que l'interior, no? Dos fongs que donen més intensitat. Boníssim, eh? On podem comprar aquests formatges? A la gent que està veient a casa del programa, que vagi a la botiga, explica'ns. Bueno, la nostra és moltes altres, però la nostra es diu 12 graus, que estem al carrer Bailén 238, i, bueno, aquests formatges lo tenim. Són formatges... Este formatge en particular, pues, bueno, lo fa un soci de la tienda, o sigui, som dos, o sigui, que lo fem nosaltres, diem, no? Feu vosaltres aquest, eh? Aquest que hem menjat ara, el feu vosaltres. Bueno, jo no, el Pere, però, bueno, que som... Sou un equip. Sí, és el mateix. Gràcies. I gràcies també al Pere per aquest formatge. Anem a tastar un altre, si et sembla. El següent que sigui com una miqueta més suau, però no tant com els altres. Eso es. Ara he portat un asturià, per portar algo de la meva terra. Ah, molt bé. Una mica molt diferent de textura. Este, el que és com rosa. El que és com una luna. Sí, és el mateix. Per una naranja. Mira, fem una coseta perquè la gent des de casa... Agafa't un. A veure si ens cabrà. No sé si he tallat massa gran, eh? No sé si... Perquè la gent des de casa no sé si veu exactament aquests formatges tan preciosos que ens han posat. O sigui, d'una bona... Jo no és que vulgui donar enveja, però té una bona pinta, aquests formatges. Huele a vinagre. A vinagre, bueno, està bé. Un poquito, no? Sí. Puede ser. Porta pebre vermell per l'interior. Jo, si m'ho permeteu... Entonces tiene un toque y es ácido, porque es una cuallada láctica. Me ha recordado a vinagre. A vinagre, está bé. No sé. Está bé. Pica un poquet, ja dic. Porta pebre vermell i pica un poquet. Oye. Esto es molt tradicional. No t'agraden els efectes de so que t'estan posant? Jo crec que els companys tenen enveja. Podem connectar amb el control de realització, compis, podem connectar a veure les vostres cares d'enveja. Esteu bé una mica encara? Teniu gana? Com va això per allà? No podem connectar, crec que no, d'aquests moments. A veure si podem. És molt bo. Què et passa, Helena? És asturiano. És asturiano, és molt tradicional, és una colla làctica. Mira, mira, aquests són els nostres companys. Estan una mica... Rei Silo. Rei Silo. Rei Silo, un rei italià d'estudis que es diria Rei Silo. Rei Sido. Quants homes tenim al nostre disfrutí. Ara us portem, ara us portem. Exacte. Rei Sido es diu aquest. M'agrada molt. Rei Sido. Sí, és molt fino, no? Té un pequeño picor.
y es, pero es como molt equilibrat, ¿no? Un punt así, avinagrado, me gusta. Sí, 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 eso es porque es ácido, es una cosa ácida, una cosa láctica, perdón, que se hace por acidificación de la llet, entonces dona esa acidesa. Molt tradicional asturiana. Buenísimo. ¿Qué més? Que yo he posat aquí per tenir una mica de prop. El siguiente, el que está amigo, el pasta tova, ese. ¿Este de aquí? Ese, sí, que va pujant en intensitat. Ese parecía un... parece un camembert. Vale, sí, sí, o como un rebrosón, ¿sabes? Como un camembert con la corteza lavada. O sea, camembert, la corteza es florida, es més blanca, y en las cortezas lavadas que salen estos mos més taronges. I puja un poc en intensitat. Agafa-la. Vinga. Que et veig amb ganes. Aquest és diu Golany. Aquest és molt tovet, eh? Aquest és diu Golany, sí, i es fa aquí al costat de Girona, en la vall de Llémena. Tu no vols tastar-los, ja te'ls saps de memòria. No sé, bueno, jo los he tastat abans de venir, per a ver que estuviesen en el seu punt. És un xifla. Sí? T'agrada? Sí. Molt. També és intens, eh? Té un gust així final. Aquest, un xifla. És un poc pringue, este, eh? Sí, aquest, per exemple, és més potser per una mica de pa. Sí, este puedes untarlo sobre pa o... Bueno, este es un perfil más afrancesado, ¿no? Sí, sí, o sea, es un molt perfil de los quesos potentillo, ¿no? Así de un fons una mica més... A mi ja te trasladas, eh, a Francia. Aquest t'agrada molt, dius, Helena. Molt. De moment, m'agrada més els dos d'abans. Està superbo, aquest, però els altres dos, entre el vinagre i el toc de l'altre... T'agrada més. Aquest és, per mi, un sabor una mica llunyà. Mai havia tastat alguna cosa similar a aquesta. Sí? A veure, jo ho fent un rànquing així. El reixino de la lona... Aquest és més especial, però no està mal. Sí, sí, sí. Bueno, anem pujant i la gràcia d'un tast jo crec que siguin com molt diferents tots, textures diferents, intensitats diferents, no? La gràcia d'un tast de formatges, no? Fantàstic. Doncs mira, què més, va? On ens aniríem ara? Vinga, al sec. Hem de donar més a la gent de casa. Al més sec, a este, sí. Este és un tipus serrat, que és un molt... Agafa, Nacho. Conegut en Catalunya, és un dels més antics que es feien en Catalunya. Jo ho estic passant mal per a la gent de casa. Jo no ho estic passant malament, jo ho estic passant pipa. Per fi. Jo disfruto, si ho disfrutaix. M'encanta. Esto ya sec, hem canviat com de tècnica, de textura, i esto és un pasta prensada, que es diu, pasta semidura, pasta dura. Noteu que ja és com una textura molt diferent. Para que te vean en casa, en la cámara, ahí... Además, no sé el nombre... Ahí estás fantástico. El tono, el sabor, la textura de sabor, ya es mucho más familiar, aunque son muy curados, trabajados... Sí, esto es una tècnica com más eso, está prensado, está deshorado... Parmechano, ¿no? Sí, es algo así, manchego, un poco así, o sea, cosas así más... Estoy quedando súper bien, ¿eh? Más seca, sí, sí, te veo. ¿Esto la corteza se comería? Esto la corteza no aporta nada. O sea, os he dejado un trocito para que... Me acabo de comer. es natural y te la puedes comer, ¿eh? No te va a pasar nada. No. Pero yo creo que aquí está pensado como para proteger el queso. Os he dejado un trocito porque es interesante en una cata ver cómo es la corteza. Claro. Te da información de cómo lo han madurado, de cómo lo han hecho, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? ¿Podrás hacer sense control mañana? He notado que no tenía que comérmela. Cuando él me sabía... Notas una textura... Pero aquí el directo es lo que tiene y no pasa nada. Tiene una textura mucho más granulosa, ¿no? Muy rico. Sí, este es un queso muy... Todos son muy ricos. Dentro de un queso clásico... Claro. Como muy, muy bien hecho, muy, muy equilibrado, con acidez, pero notas dulces, ¿no? Notas así hasta de frutos secos. Muy rico. Bueno, me gusta mucho este también. Anem bé, ¿no? Como un clásico. Está agradant. No, ¿te fas una segona ronda o no? Sí. Més t'estem mirant. Ens faltaria només aquest blau, no? El blau, sí. Ens falta només aquest, que és el darrer. El blau. Hem tastat ja un, dos, tres, quatre tipus de formatge. Portem l'Helena, eh? Déu-n'hi-do. Anem a pel cinquè? Vinga. Sí, va, agafa un trosset. Ese que seria como... Pugem, otra vegada. Ese seria como un roquefort? Sí, és esa tècnica. L'està clavando. L'està clavando. És una crac. Es un formatge blau, que es una técnica con penicillium, como puede ser el Roquefort o Stilton, o quesos internacionales famosos. Y esto lo hace una chica en las preses al costal de Olot, Paula. Aquest és canyero, eh? I es diu la UC. Sí, esto va empullant, porque el penicillium siempre, que son los mohos azules que tiene, siempre te da intensidad, ¿no? Y te da más, bueno, un toque más salino también, más animal, ¿no? Con un... Però bé... Una miqueta de pa no tenim, no, per això? No. Ha faltat. Aquesta t'ha pogut aportar, eh? Este pide un poco de pa, no? Los azules siempre... O un vino, así, un vino incluso dos. Eso más tarde. Sí, sí. Están muy ricos. Este tipo de quesos, no sé si son de temporada, si son para todo el año, o si incluso alguna receta nos quieres dar también, oye. ¿Alguna qué, perdón? Receta, ahí, para inspirarnos. Además, un buen aperitivo, ¿no? Una buena tarta de queso. Claro. ¿Dónde lo podemos poner? Estos cinco prácticamente durante todo el año los tienes. Luego puede haber épocas en las que tienen más cantidad o menos. Y lo que sí que cambia es, evolucionan, ¿no? Unas épocas están más cremosos, otras menos, porque la leche durante el año evoluciona. Cambia, depende de lo que coman los animales, en qué situación estén los animales del ordeño.
Estos cinco prácticamente todo el año se elaboran, ya digo, pero sobre todo lo importante es que tienen como unos momentos óptimos, ¿no? Aunque ya los queseros intentan que todo el año tenga una más o menos una igualdad, ¿no? Entonces depende si es cabra, oveja... Eso, por ejemplo, cuando... cabras ahora, si eres... bueno, si tratas bien, antes hablabas de los animales, ¿no? Si tratas bien a los animales, sí. Si eres muy sensible con los animales, ahora es una época en que no suele haber leche de cabra, hasta primavera, porque están preñadas y entonces... Ah, claro. Pero, sin embargo, en muchos sitios lo que se hace es lo que se llaman lotes, entonces intentas que todo el año tener leche. Ah. Pero si lo hicieses de una manera muy, muy natural, cabra ahora se acabó a principio, diciembre, noviembre, depende de cómo sea, y hasta primavera no hay leche. Ajá. O sea, que en esa época no habría determinados quesos de cabra. Pero bueno, ahora se intentan que no te quedes en ningún momento del año sin queso, ¿no? Claro. Hay quien sí lo hace, como muy purista con los animales. ¿Métodos que tú decías? Bueno, yo de aperitivo encantadísimo, pero claro, depende de cada uno de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, seco también a media tarde, esto me apetece mucho, llegas a casa antes de cenar o algo. Ay, sí. y a mí me apetece cosas así secas, ¿no? Claro. Y lo que os decía, después de comer a mí me apetece un azul, ¿no? Casi siempre, ¿no? Claro. Después de comer azul, ¿no? Sí, el postre, sí. Como tú decías. Sí, porque es como un... En Francia, en Holanda, se come mucho queso en el postre. Y es como comerlo tranquilo, ¿no? El azul hay que comerlo más tranquilo, quizás, ¿no? O sea, tranquilo, todo siempre tranquilo, ¿no? Pero, pero más reposado y los toasts parece que te los comes más fácil o te sacian menos. La sobremesa, ¿no? Sí. Pero bueno, a todas horas. Yo queso no... Es verdad, sí, porque luego también una cena, un pica-pica, una cosa así. ¡Ay, qué rico! Claro que sí. Claro. Supongo que cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y nuestro paladar es más exquisito o menos. Ajá. Pero el queso que suelen venir, mira, quiero hacer un lote de Navidad, quiero hacer... Ajá. ¿Cuál es el más por excelencia que siempre se pide? Bueno, lo que más se acaban gastando son quesos, lo que más piden son quesos más clásicos. Pero bueno, nosotros a nuestros clientes intentamos hacer como hemos hecho que hoy. Eso es. Oye, ¿quieres un queso clásico? Pero va, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no? Déjate que te aconsejemos un poco de algún tou, algún blau. O sea, la gente muchas veces le tiene miedo a los azules. Y dices, va, espera, prueba este azul, que no todos los azules son... Te dejan la boca anestesiada, no todos, ¿no? Claro. O sea, hay blaus... Hay niveles. Claro. Entonces, nos agrada que la gente taste cosas muy diferentes y que tengas un poco más, que te salgas de la cultura del, decimos de broma, del semi, ¿no? Sal la cultura del semi. Y mucha gente dice, no, dame un semi. Bueno, espera, te voy a explicar un poco más. Pastas tovas, pastas semiduras, blaus. Claro. Y ahora, ¿cuál te gusta? Pero intentar. Claro. Y además este, el que sería tipo Roquefort para hacer salsas. Bueno, esto, claro, esto si y el azul lo suavizas también, ¿no? Y para cocinar, bueno, ahora hay quien hace hasta tartas de queso y le pone un poco de queso azul, algún restaurante así, y quedan, o sea, los quesos dan mucho juego también para cocinar, ¿no? Claro. No tenemos tanta cultura como en Europa, a lo mejor, ¿no?, de usarlo en cocina, ¿no? Pero en otros países sí que es un ingrediente más, ¿no? En Francia ya no digo, pero en Italia, en Inglaterra incluso. Hemos tomado diferentes quesitos aquí en directo. Yo me quedo con el último, venga, que es hacemos el Roquefort, ¿no? Más oscuro, el más fuerte. Sí, hoy estoy potente. Tu Elena, ¿quién quedas al salto? Yo qué. Sí, és el primer que hem tastat. El primer. Jo em quedo amb el primer i amb el darrer, també. Pues yo me quedo con el asturiano, venga. Sí? Sí, claro, hombre. ¿El primero cómo se llama? El primero es Roques Blanques. Roques Blanques. De Molí de Ayer, sí. Ah, mira. Y el último se llama Glauc. Por el tipo de penicillium que lleva, que es Penicillium glaucum, y lo hace esta chica Paula en formachería Sausa, en la Garrocha. Hemos sido los ganadores, sí, ¿no? Bueno. Muy ricos. Sí. Hemos de conocer también, supongo, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? A lo mejor estamos muy acostumbrados a ir al supermercado, a comprar el queso más barato, el más procesado y el menos sano, y aquí hay un paladar, o sea... Hay que ahorrar para comprar buen queso, ¿eh? Hay que ahorrar pero nosotros también intentamos en la tienda que la gente no tiene por qué gastarse. El ticket medio en la tienda pues suele ser a principio de semana un poco más de 14, 15, a final de semana 17, 18. O sea que no tienes que gastarte y te llevas... Buen queso. Pues cinco trozos más grandes quesos de queso que te puede durar una semana, ¿no? Claro. O sea que son productos con precios, no son muy económicos, pero bueno, yo también siempre digo de broma... Calidad. Bueno, son quesos que se elabora poquita cantidad y yo siempre digo de broma, estos elaboradores no son ricos, o sea, es gente con mucho esfuerzo, la gente de campo. Claro, claro. Trabaja muchas horas y con mucho esfuerzo y tiene unos precios, bueno, porque es dura la vida. Que al final la calidad se tiene que pagar. Ahí está, o sea, ahí está. No, ya hay otras cosas, claro. ¿No? Que no... O sea, pero que tampoco es, la gente a veces le tiene un poco de miedo a ese sentido, ¿no? Entran en la tienda asustados y les dices, mira, a ver, espera, este trozo, mira, esto te cuesta 3 euros. O sea, claro. Si te quieres, llévate 3 trozos de 3 euros. Claro, ya está, y te llevas un surtido. Ahí está, perfecto. O sea, que en ese sentido intentamos luchar por quitar
Etiqueta, ¿no? Sí, de queso, producto caro y producto para situaciones muy especiales, ¿no? Bueno, pues yo como queso todos los días, no sé. Claro que sí. Que comeremos queso todos los días. Yo he aprendido que comer queso está bien, pero comer la piel no hace falta. Te la puedes ahorrar. No todas. Es el aprendizaje de hoy. Gracias por este ratito, Quique. Muy rico el queso. Si quieres volver, estás invitadísimo. Sí. Aquí que lo sepas. Claro. Que hacen, ya sabéis distinguirlo. Y hablamos otro día de todavía más industria quesera y trabajo tan artesano necesario, que seamos conscientes de toda la gente que hay detrás trabajando. Un placer, hasta prontito. Muchísimas gracias, Quique. Nosaltres... Al control volem tastar el formatge. Al control... Ahora. Voleu que ens apropem al control a tastar el formatge? No... Luego, no provoquemos, no patiu, un altre dia provem altres coses.